Trabajamos para que Ensenada tenga agua, bienestar y desarrollo. Con el arranque de obra de la desalinizadora en San Quintín, se dotará el vital líquido a más de 100.000 habitantes. Proyecto que junto al acueducto flujo inverso, los pozos de la Misión y el Cañón de Doña Petra y las desalinizadoras de Ensenada e Isla de Cedros, entre otras acciones, suman una inversión histórica proyectada para alcanzar 1.700 millones de pesos. En Baja California, vamos por buen camino. Oportunidades, Gobierno del Estado.